Hola, ¿cómo están? Fuerte lo suyo ha dicho más de un lector sorprendido, cautivado por sus crónicas urbanas. En el último tiempo es evidente su mayor notoriedad, no solo porque ha capturado la atención de importantes editores internacionales y porque sus fragmentos de obras han sido llevadas al teatro, sino también porque hemos conocido su primera novela. Tengo miedo, Torero. Va a ser un gusto para nosotros poder compartir hoy la conversación en Off the Record con Pedro Lemebel. Su incursión en el género de la novela no hace más que confirmar su talento de cronista que se sumerge en temas poco visitados por nuestros narradores y que le dan una coherencia indiscutida a una obra que se inició en los años 80 con sus cuentos de incontables, a los que varios años después siguieron sus más conocidos La esquina es mi corazón, Loco afán y De perlas y cicatrices. Coherencia que no cabe duda tendrá también con su próxima obra vinculada de alguna manera al nombre del histórico San Juan de la Guada, mítico barrio marginal de los tiempos de su infancia. Podría resultar ocioso especular si tengo Miedo torero su libro presentado con original espectacularidad en el salón de honor del ex Congreso Nacional es solo una crónica más extensa y compleja que las otras que le hemos conocido o pertenece derechamente al género de la novela. Lo cierto es que la historia del militante del Frente Carlos involucrado en el intento de tiranicidio y de la loca del frente, relato apasionante que corre a la par de una lectura satírica de la pareja formada por el mismo dictador y su mujer Lucy, nos ubica en los urgentes años 80, al ritmo noticioso de Sergio Campos y el diario de Cooperativa, en un vértigo cinematográfico de los acontecimientos íntimos y colectivos de una historia que más allá de la ficción pudo cambiar el curso de la historia, acá en el fin del mundo. ¿Cuánto hay de cambio en el recorrido creativo de Pedro Lemebel? ¿Cómo es esa relación con el teatro y la ficción narrativa, oficios y actividades sobre las cuales siempre se ha expresado con cierta distancia y sospecha? ¿Cuánto hay de relato autobiográfico o relación autobiográfica en la historia de Tengo medio torero al ritmo de los cuplés de Sarita Montiel? En fin. De eso y de la historia de Pedro Lemebel comenzamos a conocer dentro de un minuto. Hola Pedro, un gusto tenerte en de este recorrido. ¿Cómo estás Fernando? Eh, es un agrado volver a tropezar con la misma piedra, ¿no? Y Pedro, antes de centrarnos derechamente un poco en la historia de Tengo Mío Torero, yo quisiera preguntarte qué es lo que ha cambiado en la relación con tu público, que te viene siguiendo de tus primeras crónicas, mucho a propósito de las crónicas radiales. En este tiempo en que tu relación con el llamado mundo mediático, evidentemente ha cambiado, ¿qué, qué, ha cambiado? ¿Qué, ¿qué percibes tú de esa relación con el público en este último tiempo? A ver, mira, evidentemente que una mayor difusión de mi, de mi escrito, una mayor, una mayor cobertura, ¿no? eso significa que el Mercurio ha tenido que incluirme en sus páginas literarias, aunque sea como, eh, como unas breves reseñas. Eh, también, también es una, una forma, digamos, de masificar mis escritos y los contenidos políticos, sociales, culturales que están en mi escritura, digamos. Ahora, desde el punto de vista simbólico, ¿qué uh -huh. significó para ti esa apoteósica presentación de Tengo Miedo Torero en el Ex Salón de Honor del Congreso Nacional? A ver, mira, cuando me tocó pre presentar el libro Tengo Miedo Torero, que. Eh, le tomé una cierta distancia porque coincidió con un suceso trágico en mi vida. Pero si tengo que recordar esa tarde esa noche, eh, tendría que volver a, a situarme en el ex Congreso Nacional. Lo elegí porque no por arribismo de, de Princesa Torreja, te fijas, eh? sino que porque fue un lugar donde la política quedó estancada. Porque después del golpe, ¿no? El Congreso, o sea, la moneda volvió a ser la moneda, los, los tribunales casi, <laughs> casi por no decir nada, pero este edificio de los de, del Congreso quedó ahí estancado, ¿no? como, una, como un museo de la política, de otro tipo de política, de una forma de hacer política con más ética. ¿no? Por eso yo elegí este, este lugar, digamos. ¿no? Y también por eso elegí a Carmen Herz para que me lo presentara, por ejemplo. Ahora Pedro, yo decía que en la presentación de que tú mirabas, has mirado el teatro con cierta desconfianza. Uh -huh. Sin embargo, eh, entiendo que con loco afán no solo has conseguido un importante impacto de público que fue a ver y se acercó a tu obra por esa vía, sino que además tú quedaste relativamente o, o quedaste derechamente satisfecho con, lo, con, la, con la presentación de la obra. ¿Por qué es esa desconfianza con el género del teatro? ¿Con qué tiene que ver? Tiene que ver con la representación, Fernando. Yo siempre sospeché de la representación, ¿no? sobre todo la representación teatral. No me parecía creíble. No me parecía como, eh, como que acercara, digamos, tan directamente el, el hecho representado al, al, al espectador. Por eso quise performance, por ejemplo. ¿Ah? le tenía desconfianza al teatro y aún se lo tengo, sobre todo que el teatro ha representado uno de los lugares culturales que más financiamiento ha recibido en la, en la transición. ¿Y eso lo hace sospechoso? ¿Ah? De alguna manera, lo hace cartel democrático, ¿ah? lo hace ser un cartel eh, teatral de, la, de, la, de esta demosgracia, digamos. ¿Ah? Entonces, me parece sospechoso que haya recibido tanto, tanto financiamiento digamos como una forma de apoyar publicitariamente y culturalmente la transición hay temas que recién se están tocando en el teatro por ejemplo pero en las la primeras los primeros tiempos fue un teatro casi de adorno a, la, a este proceso eso me hace sospechar ahora eh, se anuncia próximamente que de pelas y cicatrices algunos de esos relatos que están en tu libro anterior eh, va también al teatro Ahora, yo quisiera ahí pedirte una reflexión porque entiendo que hay dos de los relatos que están en ese, en ese libro. Uno es el de Claudia Poblete, esta, que hoy día está muy de actualidad, porque para que ustedes se ubiquen es la, la niña hija de desaparecidos que en Argentina eh, fue, raptada. fue raptada en un momento de, de, y siendo hija de un, de un chileno y en Argentina. Pero lo noticioso es que recientemente estos padres, entre comillas, adoptivos, el coronel y su señora, están cumpliendo una condena por ese delito. Eh, ¿Cómo llegaste a esa historia? ¿Y qué significa que esa historia sea un cierto hilo conductor junto a otra que ya conversaremos de, de en esta representación teatral? Mira, yo llegué a esa historia a partir de un libro, de un libro sobre eh, un catastro, digamos. Eh, sobre las mujeres detenidas desaparecidas en Chile. Y en la última página de ese libro ¿eh? me encuentro con la foto pequeñita de una guagua, ¿eh? de una guagua que a esa edad, eh, no sé, pocos meses digamos, no tiene un rostro calificable de detenido desaparecido. ¿eh? Entonces me pareció tan injusta la, la ficha de esta, de esta niñita. ¿eh? Victoria eh, Poblete Laxic, ¿eh? eh, que me conmovió mucho. O sea, a esa edad, frente a una cámara fotográfica, los niños muestran las encías, tienen esa risa tan libre y, y, esa, y esa ternura tan imposible, digamos, de agredir con el, con, el, con el trágico suceso de los detenidos desaparecidos en Chile. Me pareció casi increíble que una. Que una, que una pequeña de esa edad tuviera que pasar por esto. Eso me hizo elegir, elegir esa crónica, esa, esa historia y transformarla en crónica y, y ponerla en el libro de perlas y cicatrices. ¿no? Ahora hay otra historia que entiendo que va, va a ser muy fundamental en esta obra teatral, que tiene que ver con la loca del carrito, un personaje que quizás muchos de ustedes eh, han visto alguna vez pasar. Eh, por la calle, por la periferia del centro de Santiago. Eh, un personaje que se pasea con un pañuelo en la, en la cabeza y con un carrito. Eh, y un personaje que tú también tomas. Uh -huh. Y que eh, es un personaje que, más allá de su insólita figura, su insólita imagen, esconde, entiendo, también a un artista. ¿Cómo, cómo es esa, esa, ese, ese descubrimiento, de ese personaje de la loca del carrito? Bueno, el descubrimiento en realidad es. Haberme, haberse hecho habitual esa figura de pajarraca real, digamos, eh, porque él tiene una dignidad espectacular, ¿no? Él es un ser casi sagrado que, que pasea por la calle Las Tarrias, eh, Santa Rosa, con su carrito de supermercado en el cual va juntando los desechos de la ciudad, ¿no? Y va seleccionándolos también y después los vende en, fuera un supermercado. Y él también es... Eh, es poeta, ¿no? Y me hizo elegir, lo que me hizo elegir este personaje para incluirlo en estas crónicas fue esa, esa forma de, de desplazamiento, de, de errancia urbana, eh, sin destino, ¿no? errática, ¿no? Que contradice nuestros desplazamientos planificados, vigilados, ¿no? Por ejemplo, ¿no? contradice, él abre un paréntesis. De delirio, de locura en esta ciudad apestosa, digamos, por su, por su, por su direccionalidad ¿eh? Eh, económica, pragmática. Digamos. Él se juega a la, a la aventura en la ciudad, con ese, con ese disfraz. Que también hace cita por el pañuelo a, la, a las abuelas de Plaza de Mayo. Que también fueron llamadas locas en algún momento. También fueron llamadas vivencia. locas en algún momento. Ahora. ¿no? Estas son, estas que hemos estado conversando, son algunas de estas referencias tan concretas que inspiran tus crónicas y, y que alimentan tus libros. Ahora, desde ese punto de vista, de, de lo que significa trabajar desde el borde de la crónica y sin ninguna censura, eh, ¿cómo llegas tú a la historia de Tengo Mío Torero? Bueno, llego a partir de un manojo de, de escritos de, que tenías desde el año 87, 88, que se me quedaron traspapelados después de la historia del atentado. Yo escribí, escribí 20 páginas, pero ahí está, estaba toda la historia, ahí estaba planteada, ahí estaba condensada la historia, y se me quedaron traspapelados, como digo, en el prólogo entre cosméticos, tacuartos, <laughs> tacuartos, ¿sabes? y abanicos de pluma, qué sé yo. Y los encontré después, en los 90. Y me propuse hacer de esta historia quizás una crónica larga. Yo no sé si es una novela, ni me interesa tampoco que sea una novela. No, no quiero consagrarme, digamos, eh, en la catedral literaria con la novela. ¿no? Yo creo en las escrituras, Fernando, más que, más que en los géneros ¿no? específicos de la literatura. Vamos, vamos a conversar un poco más adelante eso, de, de, de esta relación tuya con los géneros y con las sensaciones que tú tienes de la, de la llamada narrativa. Uh -huh. Ahora, bloqueemos eh, un poco en la historia de, de Tengo Miedo Torero. Muchos de ustedes ya la habrán leído, otros la van a leer después de este programa, seguramente. Pero esta historia, yo diría, de amistad y amorosa que se establece entre Carlos, el militante del Frente Patriótico, que está involucrado en, en la operación del atentado, y la loca del Frente, asocia. Sensaciones que nos dejaron obras que conocimos anteriormente. Porque fundamentalmente, yo, yo pienso en, en Manuel Puig y en eh, El Beso de la Mujer Araña, particularmente en la representación que hicieron Raúl Juliá y, y William Hart. Eh, esa, allí también había una suerte de romance, de una historia de amor eh, muy particular, porque se da entre un travesti y un revolucionario, o en un heterosexual y un homosexual. Es, esa, ¿Esa historia tan potente que fue la de, del beso de la mujer araña fue un, un, un hito decisivo para entrar en ese tema de esa manera? De todas maneras, de todas maneras. Eh, creo que fue un, eh, fue, fue un eco, digamos, sentimental que cruzaba la izquierda con, el, con la homosexualidad que a mí me, me dio el impulso para escribir esta novela, aparte del atentado. El atentado es el telón de fondo que, 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 que enmarca esta relación, digamos, ¿no? Pero creo que, más que, el, más que el libro, porque fue curioso, porque yo primero vi la película, Fernando. ¿eh? Yo no soy un escritor tan, tan dado a leer. ¿eh? Yo creo que yo lo que recojo, lo recojo a veces de, de la visualidad ¿eh? o, de, o de la calle, ¿no? o de la oralidad callejera. En ese sentido, vi la película primero, ¿eh? que me encantó. Y después vi el libro. Y en el libro me encontré con... El Beso de la Mujer Araña, digamos, con, una, con un material mucho más, más, más rico en relación a, a, la, a las bajadas que tiene el libro, ¿no? ¿No? Que, que es, muy, es muy cuestionador, incluso con la homosexualidad. Porque Manuel Puig se da, se da el tiempo incluso de cuestionar cierta homosexualidad, cierta forma de la homosexualidad eh, de ahora, digamos. Lo gay, por ejemplo, el patrón gay, ¿no? Manuel Puig lo cuestiona, y cuestiona incluso el amor en, en, en los homosexuales. Él dice que de alguna manera los homosexuales se enamoran de su mismo, de su mismo espejo, ¿no? en el otro que ven. ¿no? Que no construyen un otro en la relación amorosa. Son ellos mismos que se aman a través del otro. Pero en este caso, en el caso del, del beso de la mujer araña, el, el homosexual se enamora de un otro completamente distinto a él. ¿no? O sea, construye el otro. ¿Ah? Y se arriesga por el otro, ¿ah? hasta la muerte en el caso de, del beso de la mujer araña. En mi novela, yo no termino en esa circunstancia porque las novelas sobre homosexuales siempre terminan así: siempre a la loca la matan ¿ah? o siempre le pegan, por ejemplo. ¿ah? Y ahí hay una proyección del, del, del machismo, digamos, que, que agrede al homosexual. Yo no la terminé así. Ahora, a propósito de, de, de la referencia de esta novela, tengo miedo, Torero. Llevamos la novela para, para ubicanos nomás. Eh, uh -huh. Se ha hecho referencia también a, a Fresi's y Chocolate. Yo recuerdo que en una conversación anterior que tuvimos nosotros. Eh, cuando Hace varios años, hace como tres ¿De años. años. Eh, esa, tú mirabas con cierta distancia y crítica la manera de, de enfrentar la historia de, de, de esa, esa historia entre, entre ese homosexual y ese revolucionario. Ya. Eh, Tú marcarías una diferencia muy grande entre una historia y la otra, entre el fresco de chocolate y el resto de la mujer araña, allá la apariencia. A ver, hay una, ahí hay una subjetividad, eh, una subjetividad homosexual, digamos que, que se juega el encuentro con el otro, que eso, eso es lo que emparenta la, la, las dos historias, ¿ah? Pero evidentemente que son dos, dos paisajes diferentes, son dos situaciones políticas diferentes, ah en las que se, dan, se da esta relación. Que a pesar de esas, de, de esas situaciones, por un lado la, esta dictadura en Brasil y por otro lado el, el, La Habana, digamos, La Habana de Castro, pero a pesar de todo eso, igual, igual se cruzan, igual hay cruces, hay, hay, hay fusiones ¿sí? sentimentales ¿sí? Que, que se saltan en la política. ¿no? Yo creo que desde ahí habría un, un punto de referencia. Ahora, tú has recordado también el lugar sin límites de José Donoso uh -huh. como un cierto precedente narrativo en esto. Sí. ¿Es el único que puedes eh, observar como un cierto antecedente de una En manera? Chile, no, hay otros pues, hay otro. ¿no? Sí. Pero pero en relación a la, a la novela, evidentemente que la, el lugar sin límites es uno de los referentes fundamentales en los estudios gay lésbicos en, en las universidades norteamericanas. ¿no? Evidente que es la novela que se analiza en, la, en, en estos departamentos de estudio sobre lo gay, sobre lo chávez, sobre lo queer. ¿ah? Que acá es tan difícil que, que haya un departamento de estudio de estas escrituras, estas otras escrituras. ¿ah? Pues hoy hablo de escrituras más que de género literario. Escrituras que conllevan o, o, o que encierran un, un, una gama de género. ¿ah? Y entre esa gama de género evidentemente que está, el, está la, la sexualidad marcada, digamos. ¿no? Ahora, cuando haces referencia tú a la, a la narrativa, a esta narrativa, ¿eh? por ejemplo José Donoso, y, y tú hablas antes de, de la distancia que querías tener respecto a la novela o de, del género, ¿qué te pasa a ti con algunas expresiones de la narrativa? Estoy pensando en, en las que tienen cierto impacto más allá de nuestra frontera incluso empezando en Sepulveda, en Bolaño, en Ribera etelier, en ese tipo de escritores ¿te atrae de alguna manera esa narrativa? ¿o cero? ¿encuentras alguna calidad? Nada nada nada, 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 nada ¿no te interesa? Es, es como tener la guía de teléfono en, en tu almohada <laughs> ¿Ah? eh, no es que no me interese ¿Ah? es muy posible que me podría interesar si tuviera el tiempo y la disposición para leer mucho yo leo muy poco Fernando ¿Ah? Eh, y creo que el, cuando uno se, se enfrenta, qué curioso, me nombraste puros hombres, ¿eh? curioso. Eh, sí. Cuando uno se enfrenta como al, al a, esta, a esta empresa de la literatura, se encuentra precisamente con solamente nombres de hombres y, y escrituras de hombres, ¿eh? la letra con sangre entra. ¿eh? Sin embargo, yo me inclino más por la literatura de las mujeres, ¿eh? y quizás de ciertas mujeres también. ¿eh? Eh, escrituras como la de Carmen Berenguer, por ejemplo, me parecen interesantes, me seducen, eh, me, me enamoran. ¿no? La de Diamel El Tid también, ¿eh? y otras. ¿no? Pero con, con estos otros caballeros, si bien es cierto, yo tengo mucho respeto por alguno de ellos, como Roberto Bolaño, que un poco fue mi aval en Anagrama, eso yo lo reconozco mucho. Pero me cuesta mucho entrar en esa callosa literatura. Y prostática literatura masculina. Ahora, y en eso de, 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 de lo que tú nombras ciertos... Eh, ciertas escritoras que te llaman la o sea, atención, tiene que ver también con estos con estos géneros, con límites, esto que se muestra entre mm. la poesía y, el, y la crónica, el cuento narrativa, ¿no? Tiene mucho que ver, tiene mucho que ver. O sea, el hecho que yo haya apostado, por ejemplo, por la crónica, yo no sabía que estaba escribiendo crónica, ¿no? porque pasé de un manifiesto político ¿no? a escribir esta estas especies de, de flashazos de la ciudad de reportajes sexuados erotizados de la ciudad por ejemplo y después me encontré con los con los, con los cronistas qué sé yo contemporáneos como Carlos Monsiváis como Raúl Juliá y otros ¿eh? y hay otros muy buenos pero yo al comienzo no sabía que estaba ejerciendo este oficio de cronista no cronista que es como sinónimo de sapo también ¿eh? De, ¿eh? Y yo siempre fui muy curioso, en realidad. Yo antes de escribir ya escribía. Cuando miraba mi realidad en el Sanjón de la Guada, la mirada siempre tiene hay un cuestionamiento en la mirada. ¿no? Yo ya escribía antes de escribir, antes de, de, antes de marcar, digamos, la letra. ¿no? Entonces, eh, la crónica me quedó como un traje a la medida a mí por esta multiplicidad de deseos escriturales que están en mí, eh, digamos, borboteando por salir. ¿eh? Entonces, la multiplicidad de géneros que puede haber en una crónica, como el testimonio, como la, las poéticas, por ejemplo, que uno puede ejercitar, ¿eh? o, el, o las narrativas, ¿eh? la biografía, por ejemplo, la carta, o la canción popular. ¿te que eh, de alguna manera era como si me entregaran a mí el ropero de la Lady Di para escribir <laughs> todas esas posibilidades bueno de esa relación de Pedro con, con la crónica y de la relación que tiene la crónica sí. con Tengo miedo torero vamos a seguir conversando dentro de un momento espérame. estamos conversando con Pedro Lemebel y de este Tengo miedo torero un, una novela que está entre los primeros lugares de, de lectura en la última semana eh, ahora Pedro, esta historia de Carlos y la, y la loca del frente eh, puede estar un tanto idealizada. Por supuesto. En el sentido de que aquí está muy lejos de los estereotipos. Tú mismo te referías a los estereotipos que han, que han marcado otras. Hay, obras. Una de ¿eh? claro. hay una fusión de estereotipos. En la loca hay una fusión de estereotipos. Que también pasan por un masculino. ¿eh? Claro, porque aquí hay una. una En el caso del, de Carlos, del, digamos que el. Militante del Frente de Patriótico que está involucrado en el atentado de Pinochet y que de alguna manera usa, entre comillas, la, la Casa de la Loca para, para, para guardar cosas que tienen que ver con el atentado. Pero no está solo esa utilización política, hay o una relación. Libros. Libros. ¿sí? Libros que dan súper pesados, ¿no? Claro, libros muy pesados. <laughs> muy pesados. Ahora, eso, eh, sin embargo, no está marcado solo por esa utilización, hay una, una relación te decía, de amistad y amorosa que se va estableciendo uh -huh. más allá de cómo se explicite. Uh -huh. Y en el caso de ella, no está solo un cierto sacrificio por alguien de quien se enamora, sino también una cierta complicidad, una cierta complicidad con, con lo que ella va persiguiendo con sus patrones, con sus códigos. Eh, hay una, un fragmento que quizás lo encuentro rápido, que de alguna manera, de alguna manera obviamente. Eh, perfila esa relación. Le quería ver si la puedes leer, que está por acá en, una, en un diálogo entre ellos, que está por ahí, de, de, no era eso. ahí va adelante. Ah, pero con respecto a eso, fíjate que alguien me preguntó hace poco, una periodista me preguntó, eh, si este homosexual, la loca del frente, que era el nombre original, <coughs> el, el libro. nombre original mm. del libro, ¿no? pero era muy obvio también, ¿no? Pero era bonita la, la, esa, esa, esa doble lectura del frente por la variedad del frente y del frente por el frente patriótico. ¿no? Alguien me preguntó si ella había sido utilizada por el frente. ¿no? Eh, ¿Qué es la lectura más obvia? Claro. ¿no? En, realidad, en realidad este personaje eh, siempre supo de qué se trataba, pero no quería que le contaran la verdad. Quería seguir ilusoriamente pensando. Que había algo de ella que hacía que esto ocurriera en su casa y que motivaba que el chico, digamos, estuviera ahí. ¿eh? ¿Te fijas? Siempre sabía ella, como las madres de los homosexuales que siempre saben. ¿eh? La loca sabía de qué se trataba esto, pero no quería que él se lo dijera. ¿eh? Que guardar, que, que, que ese, ese no decir era, el, era quizás la, el eslabón de la cadena que los unía. Por eso ella tampoco quiere que en un momento él le, le dice si quiere este cuento de qué se trata esto de. de qué sé yo, de estas reuniones secretas, ¿no? de, de traerte bultos pesados. Y él dice que no, que no, 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 por ningún motivo, no quiere saber. Y también se salva también del saber, en ese tiempo, ¿no es cierto?, el tener información era como andar con una mochila de dinamita, ¿no? era muy feroz en ese momento, manejar información, uno tenía que olvidar, olvidar números de teléfono, calles, ¿no? nombres, direcciones, como en el poema de Benedetti. ¿no? Entonces, ese, ese aparente olvido, esa, apa, esa aparente fragilidad de la memoria de la loca, también opera aquí como una, como una suerte de amortiguación de los hechos terribles que, que van a ocurrir. ¿Mm? Pero te voy a leer esta parte que, que dice así: ¿eh? No era eso, dijo Carlos, tomándola de la cintura, ayudándola a subir el resto de la escalera. Sería peligroso que tú manejaras más información. ¿Y por qué? ¿No estamos metidos los dos en lo mismo? Seguro, afirmó Carlos. Y a ella le encantó compartir ese los dos, ese nosotros, que él reafirmaba como peligrosa complicidad. ¿Quieres que te cuente algo de lo que te puedo contar? Porque es injusto que habiéndonos ayudado sepas tan poco. Mira, siéntate, conversemos. Yo no me llamo Carlos. Ya lo sé, dijo ella, sacando el carnet de identidad que había guardado días atrás. ¿Dónde lo encontraste? Estaba súper urgido. No te preocupes, lo encontré debajo de ese asiento y ni siquiera he mirado el nombre. ¿Quieres mirarlo ahora? ¿O quieres que yo te lo diga? Aunque yo prefiero por seguridad que me conozcas por Carlos, que es mi chapa. ¿Y qué es eso de chapa? Algo así como un apodo, un seudónimo. Cuando yo hacía show travesti, usaba seudónimo. Nombre de fantasía, le dicen los colas. ¿Y cuál era tu nombre de travesti? ¿Y por qué te lo voy a decir si tú no me dices el tuyo? Esto es otra cosa, mariposa, río Carlos guardando el carnet. Es político. Es otro nombre para actuar en la clandestinidad. ¡Ay, Carlos! con infantil timidez. Esas palabras me asustan, se parecen a las que repiten las noticias de radio cooperativa, dijo mirándolo con miedo cinematográfico. Pedro, esta historia de, de Carlos y de la al Frente corre a la par, en, yo decía, en un, en un vértigo bien cinematográfico. Uh -huh. eh, Ahí está la cita con Puig. ¿no? Claro, Ahí está la cita con Puig. Con, con el. Con la, el relato que tú haces de la relación de Lucy y de su marido, el dictador. Eh, donde están las reflexiones de ambos, están los arrebatos de ella. Están Lucía, la, Lucía. Lucy debe ser para los amigos, no creo que tú seas amigo de... No, Lucy de dice Lucy. Eh, La homofobia del mismo personaje, etc. Ahora, ese esa... Um, Yo también quiero aprovechar porque creo que es bueno que la gente se haga una idea de cómo... Cómo entras en esa historia, en ¿eh? ese contraste. Y yeah. aquí hay una, un relato donde está esa reflexión, esa relación entre el dictador y Lucía. Ya. Yeah. Alguien me dijo, mi amigo Pancho Casas, que está en México, la ex llegó a del Apocalipsis, me dijo que le había encantado la novela el otro día, pero le había cargado que yo humanizara a la mujer del dictador. Yo le dije, ¿Pero es humana, por niños, <laughs> ¿Qué voy a hacer? Ya. Yeah. Las salvas de veinte fusiles lo hicieron saltar en el lecho y asustado por ese tronar metió la mano en el velador para encontrar su pequeña Luger de cabecera. Son los cadetes de la escuela que te vienen a saludar en tu cumpleaños, dijo su mujer entrando al dormitorio aterrizándolo en la luminosa mañana opacada por el humo de las detonaciones. El dictador bufó un respiro de alivio y se dio vueltas volviendo a hundirse en la almohada. Se ven tan lindos los chiquillos, oye, con sus pompones blancos y rojos formados allá afuera. Supongo que no van a disparar tantas veces como tus años, porque no quedaría ni una hoja en el magnolio que recién está floreciendo. Han llamado de todos los ministerios y el teléfono no ha dejado de sonar por tanta gente que, le que quiere saludarte, Augusto. Gonzalo vino temprano y te trajo un par de corbatas italianas, finísimas, bordadas en seda tornasol. Y me pidió que te las entregara yo porque él cree que tú lo, no lo quieres. Mira tú qué tímido es Gonza y tan delicado, tan gente. Ni parecido a los Edecanes que todos los años te regalan esos horribles platos de cobre con copigües y la pareja de guasos bailando cueca. No tengo dónde meter todo ese cachureo. El Living parece oficina de turismo con tantos cachos, espuelas, estribos y mantas, tricolores. Ahora, esta, esta, esta historia corre al, al vértigo, decía yo, del, del tamborcillo de Radio Cooperativa uh -huh. y de las, las voces de Sergio uh -huh. Campo y uh -huh. Manola Robles, uh -huh. que dibujan el ritmo de los acontecimientos, pero sobre todo yo diría el clima de los 80. Uh -huh. Ahora, en tus relatos, en tus crónicas, esos años 80 son, son muy importantes tanto en, en las historias como en los personajes, sobre los cuales tú vuelves... reiterada y obsesivamente. Ahí hay algunos... Como, como Gonzalo, eh, ¿qué es lo que te dejó como, como marca fundamental de esa experiencia en los años 80? Mira, yo creo que le debemos a los 80 en realidad casi todo, en la cultura. ¿eh? Pensemos en todos los protagonistas de los 80 que ahora están instalados, pensemos en el teatro de Andrés Pérez, pensemos en música, en la ley, por ejemplo, pensemos que todo viene de allá de alguna manera, en la plástica también. ¿eh? Casi todo, todo vino. los años 80 fueron muy productivos a pesar, o sea, por sobre la presión de, de la dictadura, digamos, fue muy productivo. Los 90 un campo un campo sin producción, un ¿no? campo live, ¿no? cómodo, ¿no? pagado también. Pero yo creo que la deuda que tenemos con los, con los 80 es, es rehistorizar de alguna manera ese tiempo en el que... Muchos fuimos protagonistas de un lado, otros del otro lado. Y también con una gran masa de juventud que se la jugó, con esa generación de los 80, la generación de, 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 la, de la canción de los prisioneros, ¿ah? de la canción de los prisioneros pateando piedra, por ejemplo. Esa generación que a mí me acompañó en mi población, por ejemplo, durante todo ese tiempo, ¿ah? eh, fue, es una generación frustrada una generación que apostó a la democracia, que vio su futuro en la democracia y en mi población allá en departamental con Panamericana Sur toda esa generación sucumbió eh, trágicamente. Hace poco me cuentan que uno de estos chicos murió incendiado en un auto donde dormía vagabundo, otros se los llevó la, la angustia, la pasta base, otros los mataron los pacos, etcétera. Es una generación de alguna manera eh, mutilada, ¿eh? sacrificada, digamos, en ese afán libertario que prometía esta maloliente democracia. Ahora, Pedro, hay otro, otro rasgo que está, está explícito en el título del libro y que tiene que ver también con conjunto del relato y que estuvo presente en, en, la, en la presentación del Salón de Honor del Congreso Nacional, que es la música, uh -huh. la música cuplera de Sarita Montiel. ¿Por qué...? escoger ese personaje que además fue obviamente un personaje muy importante para muchos personajes de la historia. Pero, ¿por qué escogiste a Sarita Montiel y su título? A ver, mira, eh, yo creo que antes de que se llamara Tengo Miedo Torero, yo no conocía la canción. Conocí así a Sarita Montiel, porque Sarita Montiel es un referente obligado de los homosexuales, digamos, sobre todo los de los travestis que hacen show. Siempre hay, en todo el mundo hay una Sarita Montiel travesti. Y esto incluso, incluso se relaciona con un ex presidente de Chile, con el, con el presidente Alessandri, quien era un fanático de Sarita Montiel ¿ah? y de sus cuplés y de esa música de Burdel, ¿ah? contradiciendo un poco lo que, lo que los gustos familiares, sus gustos aristócratas, digamos, por la ópera o por, por la música clásica. Eh, el presidente, el presidente Alessandri le gustaba mucho Sarita Montiel. Y pasó mucho tiempo yendo a ver la película El último cuplé, al Cine King, que estaba en, en la calle Huérfano. ¿no? Cuando él llegaba con su guardaespaldas o su chofer, ¿no? eh, se apagaban las luces del cine y él entraba con las luces apagadas para que no vieran que el presidente iba a ver esa, esa chavacanería de película. ¿No es cierto? Y ocurrió que Sarita Montiel vino a Chile y don Jorge, digamos, la la invitó a la moneda a tomar tecito. Y Sarita Montiel llegó esa tarde a tomar el té con don Jorge Alessandri, que estaba nervioso poniendo las tacitas, los panecillos, que ella le rechazaba tocándose su estrecha cintura, ¿no? mientras en la muralla, ¿no es cierto? El, la foto de don Arturo Alessandri, el padre de don Jorge, miraba con homofobia esta escena. ¿no? Pero yo re, eh, elegí este nombre porque me lo contó un travesti, un travesti que hace la Sarita Montiel me dijo que él hacía muchos temas de Sarita Montiel entre ellos Tengo Miedo Torero y cuando me dijo el nombre yo dije ¿qué sigue? Tengo Miedo Torero Tengo Miedo que en la tarde tu risa flote yo lo coche tan hermoso y se me, se me encajó justo a la novela que está. porque también hay un doble sentido en este bueno, Tengo Miedo Torero, ¿quién tiene miedo? Torero, ¿tiene miedo del toro? ¿no? ¿del torero? ¿O tengo miedo yo a que a ti, torero, te mate el toro? Hay, hay un juego ahí que es interesante. ¿Eh? Ambiguo, ambiguo. Bueno, vamos a seguir conversando con Pedro Lembel y de su proyecto dentro de un momento, espérenos. Estamos conversando con Pedro Lembel, autor de la novela Tengo Miedo Torero, que ha presentado recientemente Editorial Planeta. Con el permiso de Pedro, con quien vamos a seguir en un momento, le cuento de los otros libros que hoy nos acompañan. Editorial Sudamericana nos anuncia un nuevo libro de Jorge Guzmán, autor, entre otras notables obras, de La ley del gallinero. Ahora se trata de Hobbes Bog, un relato doble donde se encuentran las tramas en el curso de la novela. El libro de Hop es la potente presencia que marca la interpretación de las historias que tienen como denominador común la presión del carácter de una mujer que altera profundamente la conducta masculina. Fernández de Castro nos presenta el notable relato del polaco Tomek Trisna niña nadie la novela de anagrama adquiere una forma que algunos críticos han definido como una especie de cuento para adultos la historia de maricia en el contexto de la debacle del régimen comunista no es solo una novela de tránsito intenso y complejo de la adolescencia a la madurez de una niña y mujer proveniente de la miseria sino también se transforma en una suerte de cruda fábula de una polonia que quiere reencontrar su destino histórico el fondo de cultura económica nos presenta de la colección escritores argentinos de hoy Páginas de Olga Orozco, una figura prominente de la poesía argentina contemporánea que señala que su vocación surgió de la conciencia exacerbada de sus limitaciones. Su palabra es la prolongación de sus manos, sus pies, sus ojos, su entendimiento, basada en un movimiento poético que abisma en versos y prosa que no solo nacen del cerebro y del espíritu, sino también de los pulmones, del estómago, del corazón y del sexo. Poesía es también la que nos ofrece Lom ediciones en la pluma talentosa de Tomás Harris. Itaca es el nuevo volumen del premiado poeta, profesor e investigador. Un poemario que profundiza bellamente en algunas obsesiones que han marcado la creación de Harris, como la ciudad actual, el viaje, los mitos y la ficción dentro de la ficción. Una bella edición para una siempre bienvenida poesía. Santillana nos ofrece de Taurus, la muy actual obra de Anthony Giddens, La Tercera Vía y sus críticos. Con esta obra, el cientista político inglés responde a los cuestionamientos. A la tercera vía, trabajo conocido hace un par de años que abrió una profunda polémica en sectores políticos de las más diversas trincheras en Europa y América. El intento de Gibbens de responder con una nueva alternativa política al desgaste de los esquemas socialistas y liberales se ha transformado en un debate más que vigente para quienes se definen como progresistas en el espectro político mundial. Yo les recuerdo que esta conversación con Pedro Lemebel, parte de ella la pueden escuchar ustedes mañana lunes a las ocho y media en el programa. El observador de Radio Monumental que conduce el periodista Ricardo Soto. Nosotros seguimos conversando con. A propósito de la radio, Fernando, tengo que decir que eh, mucha de la producción escritural mía se difunde también por Radio Tierra y ha sido una, una forma de, de ejercitar estos escritos oralmente para que la gente que no tiene las siete lucas que vale el libro le pueda llegar también oralmente por la radio o por otros medios que yo publico alternativo entre comillas. ¿no? Como de Clinic. Como de Clinic, por ejemplo. Ahora, eh, dentro de tus proyecto está uno que, que está entiendo está realizando a propósito de la, de la beca Guggenheim que obtuviste, uh -huh. eh, Nefando. ¿Nos podrías adelantar algo de las historias que van a estar incorporadas en Nefando? Mira, este es un libro que yo lo tengo pendiente. Eh, de alguna manera tengo miedo, Torero, es un adelanto de ese libro. Ah. Es un repaso de la historia de Chile a través del, de, la, de ciertos guiños donde la homosexualidad, digamos, eh, operó en esa historia. ¿no? Esto está, es una investigación ¿no? que se ha hecho con cartas y con y con eh, juicios, digamos. ¿no? Ha sido la única manera de desenterrar esta, esta historia. Aquí hay, en, en este libro hay, hay, hay muchas... Mucha, Muchas crónicas que se referencian con el, con, con el pasado reciente y también con, con el pasado histórico añoso de allá. ¿no? El, la historia que conté de Jorge Alessandri está en el libro Nefando, pero también hay una historia que es muy linda, ¿no? que me la contó un, un personaje, ¿no? un personaje que era un bailarín, un coreógrafo. Eh, del Partido Comunista que fue detenido el, en, después del golpe y cuando llegaron los milicos a su casa pateando todo y diciéndole que se lo iban a llevar, eh, este bailarín no hallaba que echar en la maleta, ¿no? Porque si alguien te lleva de tu casa, ¿qué echas en la maleta? Y preguntó, eh, ¿será el sur para echar la parca o será el norte para echar la polera? los melecos le contestaron con un ladrido y hubo uno que se atrevió, que le ver, gustado también el bailarín, y le dijo que, parece, le dijo que es el norte, parece que es Pisagua. Entonces este bailarín pensó, dijo, playa, cielo, sol y amor. Y echó la toalla y el traje de baño en, 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 en la maleta. no Entonces en esa horrorosa, ¿no? mm. horrorosa eh, jornada de... De expatriamiento en ese lugar terrible donde ocurrieron tantas tragedias, digamos. Eh, el bailarín, mientras sus compañeros tenían reuniones de partido, reuniones serias, o otros hacían artesanía, otros escribían poemas de resistencia, ¿no? poemas combativos, donde él no era aceptado ¿no? por homosexual. Entonces él tiraba su toalla, ¿no? se ponía su zunga, y se ponía a tomar sol, digamos, en, en este lugar. Pero si había arena, había sol, había playa, el día estaba tan lindo, ¿cómo no lo iba a hacer? me contaba. Y los compañeros le decían, pero huevón, no podéis ser tan maricón, si aquí está en un campo de concentración, no en Río Janeiro. Entonces eh, era, digamos, muy agredido por los, por los milicos de guardia y por sus compañeros. Entonces es una historia muy linda porque más allá de la anécdota que puede dar risa, sobre todo si estoy hablando de Pisagua, todos sabemos lo que ocurrió en Pisagua. Eh, más allá de eso, el, la toalla también operaba como una alfombra mágica para escapar de ese lugar. Para, era una forma que, el, que esta homosexualidad, digamos ahí encerrada, usaba para escapar. ¿eh? El imaginario Coliza también escapa de que sea con este tipo de subjetividad. ¿no? Ahora, yo no sé si el, el relato que te voy a preguntar está en ese libro, en Nefando, pero lo escuché le, leer el otro día en una tertulia que hubo en Norte Record, eh, y que tiene que ver con, con la fiesta de Halloween. Yo, ya. Brevemente, porque antes que nos pille el tiempo, quería que, que contaras un poco esa historia, porque también me pareció algo notable. Eh, historia de los payasos. Sí, ya. El, eh, no, no está en, en, en esta en Nefando, está en, en otro libro, que pronto lo voy a publicar. Es una historia que, que ocurrió, digamos, en Valparaíso. ¿no? Para el día de Halloween, ¿eh? que me invitaron a Valparaíso unos chicos ¿eh? de una casa tomada, un centro cultural de playa ancha, donde el Chago, mi gran amigo. Y ocurrió que después nos fuimos de carrete y nos subimos. Eh, yo me encontré con unos cuicos en una esquina. ¿eh? unos cuicos y estaban tomando whisky, ¿ah? y yo me fui por el whisky, <laughs> me quedé tomando con ellos, después nos fuimos y tomamos una micro, porque uno de los cuicos, rubio, precioso, me decía que andar en auto por Valparaíso era un suicidio, tomamos la micro y en un momento la micro se para y suben dos payasos, ¿ah? y dicen, qué sé yo, señores pasajeros, dice, hay payasos buenos y hay payasos malos, nosotros somos malos, así que vayan soltando todo lo que tienen, ¿eh? joyas, qué sé yo, plata, jale, pito, el whisky se fue ahí, y nos quedamos tan sorprendidos, digamos, con este grupo amigos, este grupo encontrado, no eran amigos, de pitucos que se quedaron así como agredidos por, por la talla de unos payasos que se bajaron de la micro, le agarraron un, un puñado de monedas al chofer, y el chofer también quedó sorprendido. ¿eh? No sé, yo le dije, ¿viste que acá también se celebra el Halloween? <laughs> ver, Pedro, yo te voy a proponer un, un juego de preguntas breves que nosotros copiamos de. de que ya te la del cable, antes. Que te la hice una vez hace años y no. no los pudieron los, ver. Televidores, los, televidores, los televidentes no lo pudieron ver. <laughs> te, la, te la pregunto ahora. ¿Cuál es tu palabra preferida? ta ¿Tu palabra? Una palabra que detestes. Tirano. Una conducta humana que te emociona. La generosidad. Una que te irrita. Eh, el machismo. Un sonido que amas. La voz de mi madre. Un ruido que aborreces. Los balazos. Un oficio que podrías haber tenido y que no has tenido. Trapecista. Y uno que jamás hubieras aceptado. Milico. Y asumamos que te reciben en el cielo. ¿En qué palabra te gustaría ser recibido? Eh, devuélvase al remitente. <laughs> Ahora eh, Pedro en, hacía una referencia a ciertos personajes sobre los cuales tú vuelves obsesivamente en tus mm. textos. Leíamos no sé, del personaje este Gonzalo que todos saben que es Gonzalo que hace la No sé. sé. No sabes, no sé. Ahora, a propósito de eso, de cosas que yo he visto ahora último en la televisión, yeah. cosas que están de moda, ¿tú te harías alguna vez una regresión? Jamás. encuentro que es patético ponerse, es patético y es muy cruel. Me invitaron, sí, ah? Yo dije que no, no. Uno tiene que tener un misterio. Si uno no tiene misterio y permite que la, la pantalla televisiva te arrebate los girones de tu memoria y tus dolores y tus tragedias. Ah, es eh, terrible, uno se queda sin, sin contenido. Yo creo que una gota de misterio es necesaria. Este tipo de programas, eh, que develan eso, yo creo que eh, de alguna manera arrasan con cierta interioridad. Para eso hay que tener, hay que tener un poco de ética, creo yo. Y para otras cosas también. Pero, tus tu relatos han sido llevados al teatro eh, te has imaginado que algunos de estos relatos ya me pasó leyendo ¿eh? tengo miedo torero puedan transformarse en algún momento en la base de un guión de cine eh, completamente tengo miedo torero es casi un es casi un libreto cinematográfico incluso están hasta las escenas ¿no? cuando por ejemplo cuando la loca ¿eh? el chico le va a sacar unas fotos... están en el cajón del mai haciendo un picnic digamos preatentado atentado y le va a sacar una foto al chico a la loca y le dice ponte ese sombrero amarillo que, que sé yo ¿Ah? y la loca se pone el sombrero y pasa a la comitiva presidencial por detrás justo cuando hace clic y la lucia le dice a pinochet le dice, viste que se usan los sombreros <laughs> ahí también habló cierto si, de eso de ese recorrido hay una escena muy particular de también es cinematográfica de de el dictador que observa a un cadete sí, bueno, muy, ¿no decir muy afeminado ah, ¿ah? y bien. que en un ataque de homofobia lo hace salir de, uh -huh. de la escena eh, ¿Por qué elegiste ese, ese, esa imagen de Pinochet? Eh, la elegí porque también o sea también en los cuarteles y también en los regimientos se cuestionaba también hay, hay una suerte de homosexualidad que ahora le llaman homoerótica, ¿eh? como en el fútbol, en la política también. También hay esa, esa relación homosexual que ahora le ponen homoerótica, digamos. Y yo creo que de alguna manera lo incluí porque, eh, por, por, quizás por, por demostrar, ¿eh? de alguna manera, como en el film de Visconti, el de la, la caída de los dioses, que ahí se ve una escena en el, en el nazismo muy homosexual. ¿no? Creo que también ironicé yo con esto cuando el dictador después lo está condecorando, qué sé yo, a varias, muchas figuras de la televisión que ahora siguen estando ¿no? en el Cerro Chacarilla, ¿no? no voy a dar los nombres, porque todos lo saben, y se encuentra con, él está soñando esto, y se encuentra con este personaje, este homosexual cadete que lo había mandado a sacar de la escuela, y se encuentra que está ahí esperando que el dictador lo condecore. Y le dice, no me vaya a clavar mi general por la medalla. Bueno, pero ha sido un, un placer haber podido recorrer un poco de tus obsesiones actuales, de tus proyectos y pasar, desesperar. obsesiones desesperadas. Pasar revista un poco a este tengo miedo torero que sin duda será muy atractivo para los televidentes. Te doy las gracias porque he hecho un paréntesis en mi duelo para venir, digamos, a seguir cumpliendo mi, mi labor de escritor en este programa, Fernando. Ojalá que no me corten. Gracias, Pedro. Bueno, ha sido un gusto estar con Pedro Lemebel Y Ya ustedes los esperamos el próximo domingo en una nueva emisión de Off The Record. Ojalá...